Bueno, en 2012 nos juntamos Iker, el batería y yo, bueno, pues para tocar sin ánimo de hacer un grupo, pero bueno, para pasar el tiempo y nada, y nos juntamos con otros dos amigos y bueno, pues circunstancias de la vida se fueron, nos quedamos Iker y yo y durante un mes o así seguimos tocando y bueno, después entró Rubén, el guitarra, por mediación de un amigo. Y bueno, empezamos a darle forma un poquitín al grupo. Ya decidimos, bueno, montar un grupo y tal. Y solo nos quedó un bajista. Y un día, en Bilbo de fiesta, nos encontramos con Oyer, que antiguamente había tocado con Iker en Legacy of Kain, que era otro grupo que tenían ambos. Lo propusimos y quiso, ¿no? Entonces ya, bueno, ya dos guitarras, bajista y batería, pues avanti, ¿no? Solo faltaba el cantante, como dice Iker, y yo creo que por la incapacidad, bueno, en esos momentos había grupos en el estado que hacían música instrumental, entre ellos Tundra, Jardín de la Crua, etc. Y bueno, ellos nos facilitaron un poquitín el acceso, ¿no? La valentía esa de hacer música instrumental sin cantante, ¿no? Pero luego también fue, yo qué sé, también la incapacidad de no conseguir un cantante que no te reviente una canción, ¿no? Porque conseguir un cantante bueno es difícil. Fueron ambas cosas y al final decidimos hacer música instrumental, con lo que conlleva. El hecho de que no haya un cantante también te limita un poco y tienes que hacer más arreglos y más cositas. Y nada, y desde 2013 empezamos ya a hacer canciones, quitamos algunas, hicimos nuevas y nada, y hasta ahora. Nosotros hacemos música al final, es instrumental, puede ser la etiqueta de post-rock, pero bueno, al final el hecho de que cada uno vengamos de un sitio y cada uno tengamos nuestras preferencias musicales, pues hace que Yandone sea de una manera concreta, ¿no? Pero bueno, sí, la etiqueta como tal, cuando haces un Bandcamp, ¿no? Y empiezas a poner palabras para que la gente llegue a nuestro grupo, pues sí, pones post-rock. Nos encanta la música, amamos la música y amamos escuchar música. Y si tenemos, bueno, la facilidad de poder hacer algo de alguna canción que otra, pues... Sí. No, la necesidad es el dinero, ¿no? Quiero decir, yo no toco por necesidad, yo toco porque me gusta tocar, porque me encanta tocar, porque amo tocar, porque tú haces una canción y bueno, tú te lo crees y dices, qué guapa es la canción. Y sales de local y sales crecido, ¿no? Gusta tocar. Y bueno, por eso, porque amamos la música. Ya está.